súper buena. Each and every day, the past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. Hola amigos, bienvenidos una vez más aquí al canal. Pues aquí estamos en un día más de pesca con el Arielín. Ahí está. Saludos para todos. El Eto. Vamos a intentar acabar con la chipeta. ¿Vas a coger alguno? Yeah, vamos a hacerlo. Vamos a ver, amigos. El tiempo está algo feito. Hay vientos de 22 millas por hora. Está bien frío. Está como a 51, 52 grados. Pero ya veremos a ver qué podemos agarrar para ustedes. Aquí estamos con los kayaks. En el que va a ir el Ariel. Con el que va a ir Eto. Y con el que voy a ir yo aquí, amigos. ¿Okay? Bueno, y como pueden ver, esto ya son adaptaciones extras del kayak. Estos huecos realmente no me gustaron, pero les pusimos estos PVC aquí, son cuatro, le puse cuatro, ahí está, para que puedan sujetar mejor las cañas. Una cajita con un dividor, aquí está, y así luce. Camarones vivos para pescar. Ahí ya va Ariel y esto ya en posición. Una dirección buenísima, amigos, realmente. Y aquí sí tocó dar remo, amigos. Ahí va el grupo. Bueno, amigos, ya hemos llegado aquí al lugar. Esto va a ser una pesca dedicada a un sobrinito mío, que su nombre es Jaden, más conocido como el Manta Raya. Saludito para ti. Ahí está, ¿ok? Saludito. Pronto lo verán a él aquí también. Ahí está, así lo engancho yo, amigos. Vamos a ver si acaba de salir de medida, dice él que está bueno. Y parece también. Mira. De medida. Y pezón el primero de medida. No, sí, 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 sí. Tiene las voces amplias. Dice que no. Amperri. Diga, Amburri. Amburri. Pero ese no la tiene. A ver esto. Hala para acá y a ver. Saca el reloj, que este tiene 2.5. Sí, ese no, ya se tiene 13. Ahí está. Primera captura de esto. Bueno. El primero grande que ha salido, amigos. 13 pulgadas. Rojo, rojo. Miren el estén con un rojito. Ándale. Mira qué chulito. Quince y medio. No, echa para atrás. 16. 16, amigos. Hay que soltarlo. Tiene que ser entre 18 y 27. Se va para su casa. El aire también, ahí va, amigos. Ahí está, le dije a Ariel que ese era el bueno. Sí, le dije a Ariel que ese era el bueno.
Nah, ese todavía no llega, me voy. No llega, no llega. No llega aún, amigos. Sigamos. Hay una picada ahí, amigos, ahí va. Ahí está. Ahora sí está bueno. Se lo dije a Ariel que se estaba. Siempre me lo dice. Sí, pero este tiene 16. Miren eso cómo va. Viene al revés. ¿Qué pasó aquí? No, pero eso sí está bueno. Ya empezaron. Viene enredadito. Ahí está. Miren qué hermosura. Miren, 15 pulgadas. Para la casa. Macizo, esto anda macizo, amigos. Ese sí, yo lo vi. No, no está tan grande. ¿Mm? No está grande. No está grande. Yo lo veo que eso camina para acá. Miren eso. Otro rojo. Otro rojito. Más pequeño que el otro, pero bueno. Rojito, rojito. Hay que soltarlo también. Pareciera también en medida. Ah, se trabó aquí con la roca. Voy a buscarlo. Búscalo. Ah, ya soltó. Mira, soltó ahí mismo. Ahí mismo soltó, amigos. Sí, estaba bueno, estaba en medida. Miren, Ariel. Ah, ese está bueno, Ariel. Ese está bueno, Ariel. Este sí está bueno. Y resistentón. Ese sí está bueno, Ariel. Rayando ahí. Vamos a subir. No, ese está, o sea, en 13. Está en 13 ese. Ese está en medida, señores. Dale a buscarlo. Mira la mía. Se fue la mía también. Se fue la mía. Como una picadera, porque está picando. Está picando porque paró la marea. Miren ahí. También en medida. Igualito. Bueno, un poco más chico. Vamos a ver. Dice que el mío está más chico. Vamos a ver. Pero el tuyo no tiene medida. ¿Por qué te tiene 12? Pelado. Hay que ver, espérate. ¿Cuánto está el tuyo? 12, pelado. Espérate. Deja que termine de brincar. Mira. 12. No, este sí, puede. Qué jefaloso está el tipo este. Tiene 12. Está muy cerquitica, está muy pegadito. 12 y un poquitico. Cuatro. Medio el tuyo, a ver. El tuyo no llega. A 12. Si es más chiquito, mira. Y el mío no llega a 12. Bueno, vamos a hacer la devolución. Para acá. Ahí. De los dos. Ahí se va. Ahí se manda. Un gran.
grande es un gusto. Tú lo pones un camarón grande, te lo comentó. ¿Cómo, algo más? Ay, ay, ay. Vamos a avisarlo pronto. Sí, sí, ese está bueno. Oh, ese sí está bueno, ¿eh, tú? Ese sí está grandote. Ese sí está bueno. Miren, ahí está. Fíjate, cabrón. Ese sí está bueno. Mire, mire, mire. Ahí está. 13.5. 13, casi 14. Oh. Ah, este está en las 12 ahí, yo creo. Mire. Oh, chancleta, chancleta, chancleta. Vamos a medir, a ver. Miren. 13 pulgaditas. Ahí está, amigos, el segundo mío. Aquí está. ¿Qué es eso? No, una chipeta buena ya, mira. Ah, entonces ya te desempaté. Ah, ahora sí. Ahí está. ¿Tú crees? Sí, ese sí ya tiene 13. Sí. 2.5. Hay algo ahí, amigos. Está bueno. Aló, como que se quiso llevar la caña entera. Pero un rojo. Un rojo. Un rojito. Un rojito. Sí, aló como si se lo hubiese querido llevar. Sí, pero no creo que este esté en medida también. Pues recuerden que tiene que ser entre 18 y 27. Que va, mira, 16.5. Atrás. Soltarlo, amigos. Sigamos. Saliendo rojito. Este lugar aquí tiene que ser una mina para todo eso. Tremendo. Ahora sí pegué el bueno. Échale para acá. Oh. Tremendo, amigos. Míralo, míralo. Este es el de 18. No, nah, esos son 16. 15.5. ¿Eh? Miren, estoy con uno bueno también ahora. Esta sí está en medida. Esa sí está bueno. Vamos a abrir porque se pasa. Tres y medio. Muy bueno. Ahí está. Ahí viene, amigos. Bueno. Sí. Está bueno. Sí, está bueno. Bueno. Ya tenía que desquitarme de las chancletas. No. Oye. No. Tenía que desquitarme. Miren esto. Esto sí tiene 16, 17. Este sí con los 17. Miren eso, amigos. Hermosísimo. Vamos a desengancharlo para medirlo. 16. Hay otro ahí, amigos. Y bueno que viene, ¿verdad? Tiene su medidita ya, ahí está, mira. 2.5. Dos y media, ahí está.
Vamos a medir, a ver. Porque realmente... Mira. 2.5, ahí está. 2.5. ¡Uf! Otro más, amigos. ¿De los grandes? Sí. ¿De sí. los 17? No. No es medida, es medida. Es medida. ¿13? Pero lo sacamos ahora mirando este tipo aquí. Es un 14. Miren. Otro más. 14, amigos. Digan de los buenos. Estoy diciendo, de los de 17. No sé, pero está grande. No sé si es de los 17, pero tiene que estar. Y yo también tengo algo aquí. ¡Ah! Se me fue a mí. A mí sí se me fue. Pero Ariel sí sigue aquí peleando. Cantazo para abajo. Buenísimo. Sí. Está bárbaro. Buenísimo. Vamos, primo. Venga. Voy a cerrar un poco. Ah, la va, se acabó la batería. Y mira, Pedro, esto también aquí. Esto, mira eso. A ver, mira eso, qué hermosísimo. Tiene el anzuelo en este, no llega a la medida. Déjame ver. Vamos a ver el de Ariel, el último que sacó. 16.5. Pero gigante. Este está más grande. Buenísimo, buenísimo. Acho, me tiene la otro mano. Más, amigos. Este tipo viene. Mira eso, vivo. Parece un black drone. Buenísimo. Niño. Este sí está enorme, mira para eso. Gigante está este tipo. Eso, amigos, 18 pulgadas. Ese último que sacó Ariel. Buenísimo. Para ti ahí. Mira eso. Muy bueno. No está tan grande, no está tan grande, pero. No está tan grande, pero. Ya haciendo el resumen, el tipo como yo. Pero no, está en medida. Sí, en medida sí está. Se ve en medida. ¡Dímelo esto! Hombre, el último cangrejito, amigos. Un 13 pulgadita. Mira eso, no, es un 14. Es un 14. No, ese es 13. Es un 13 pulgadas. Vamos a ver, mira ahí mismo. 14. Echa para adelante. 3.5. Nos quedamos en ganó. Medio. Héctor ganó. 3.5 Héctor. Bueno, amigos, eso ha sido todo por hoy. Si les gustó el video, no olviden de suscribirse y darle un like. Aquí le vamos a enseñar lo que hemos podido capturar entre los tres. Miren eso. Dos, tres, cuatro, cinco. Las Lady Fish no. No. Seis, siete. Ocho. Nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. Quince, amigos.